De un 10, ¿cuánto le da exactamente usted al presidente, me dijo? 40. O sea que usted lo reprueba. Sí, claro. 6 de cada 10 salvadoreños estarían respaldando la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele, en los comicios 2024. Esto según lo que difundió la encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, que ha emprendido a la fecha de febrero 2023, y sobre dicho dato se conoce la lectura del profesor Oscar Rosales, habitante del municipio de Usulután. A decir verdad, yo creo que esa, ese porcentaje que le han dado de parte de la universidad no es tan realista. O sea que tiene falla ese porcentaje según usted. Exactamente, para mí no es real, porque vaya, toda la gente. Entonces toda la gente está a favor del presidente Nayib Bukele. No. ¿Ah? No, he dicho que que es mentira ese porcentaje que le han dado de parte de la universidad a favor de él. No, eso no es, no sé por qué, pero vaya. ¿Y cuánto tiene de porcentaje entonces el presidente Nayib Bukele? Ahí aparece con 6.22 que le estábamos dando. Pero, ¿qué sucede? La realidad es que toda esa gente, vaya, que la han detenido injustamente, vaya, si es una persona, ¿cuánta familia tiene? Y esa familia va en contra. Vaya, para decir un ejemplo, se han tomado, han agarrado unas 10 personas, vaya, para dar un dato así. Estas personas no van a estar satisfechas y se van a poner en contra. Sí, pero para usted, ¿cuál es el dato real entonces? Para mí que ahorita él no está arriba, no está arriba. ¿Qué porcentaje le daría a usted? Para mí el porcentaje que le podría dar es un 40%. O sea, un 4 de nota. Sí, es que eso está claro. Lo que pasa es que mucha gente es miedosa para hablar. Eso es lo que sucede. Entonces, para usted los datos de esta casa encuestadora no son reales. No. Para mí no. Las entrevistas las llevaron a cabo casa por casa, donde se tuvo una muestra de 1.263 personas, la cual tiene un margen de error de 2.8%, con un nivel de confianza del 95%. Por consiguiente, amerita analizar cómo los ciudadanos están pensando a poco tiempo de las elecciones. ¿Cuánto me dijo que le da usted de porcentaje al presidente Nayib Bukele? 40%. ¿Por qué le da un 40%? Porque usted básicamente lo está reprobando. Exacto. Estoy reprobando. ¿Pero por qué? Bueno, primero por ese régimen que él ha decretado. Pero ellos dicen que todos los capturados son delincuentes, pertenecen a pandillas. Pero la realidad no es esa, porque toda esa cantidad de madres y padres que llegan a las cárceles a que les entreguen sus hijos porque no han cometido un delito, sino que muchas veces sucede que los detienen simplemente por deseo de detenerlo. Algunas veces es porque tal vez la persona se ha resistido, que decir, bueno, ¿por qué me quieren llevar? Yo no he hecho nada. Entonces le ponen resistencia. Sí, pero el gobierno deposita la confianza en la Policía Nacional Civil y en la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada y la Policía son los que capturan, entonces. Sí, pero también, vaya. Pero ellos han sido capacitados y entrenados para capturar a quienes cometen delitos. Y por eso ellos plantean que los capturados son miembros de pandillas. Bueno, y entonces, ¿por qué razón es que hay muchas personas protestando? Es la pregunta. ¿Por qué? Si saben de que no han cometido un gran delito. Y eso de que no les celebran juicios. No. Vaya, cuando estaba en inauguración del penal que ha hecho inmenso, él mismo dijo, todo el que va a estar aquí, dijo, ya no vuelve a salir. ¿Usted está de acuerdo de eso? No, claro que no. Hay que hacer justicia, ¿va? Según la ley, porque, vaya, si una persona, el juez es el que va a decretar cuántos años. Y
yo diría que se aplique la justicia. En la Universidad Nacional, por ejemplo, dice allí, la justicia predomina sobre la ley, así dice la Universidad de San Salvador. Si bien es cierto, se ha manifestado por parte del gobierno en turno que gozan del apoyo total de los salvadoreños, no obstante, lo recolectado por esta Casa de Estudio de Educación Superior difiere con lo antes planteado. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Eliseo Vargueta.